si hay algo que alimenta a los viajeros, es la motivación. Ese néctar inspiracional que viene de distintas fuentes, en forma de mensajes que parecieran dictados por el universo. El destino no siempre es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de abrir un camino. Nada es suyo, excepto lo más esencial: el aire, las horas de descanso, los sueños, el mar, el cielo, todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginan. Una vez que has viajado, la travesía nunca termina, sino que es recreada una y otra vez a partir de vitrinas con recuerdos. La mente nunca puede desprenderse del viaje. Recibamos a la séptima promoción de técnicos en industria de los alimentos. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. Faltas para el vuelo levantar. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, dejando atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir. Nuestra bandera, símbolo de tolerancia, de respeto y libertad, está presidiendo este acto. La porta con orgullo el alumno abanderado Elías Casalánguida. La acompañan como primera escolta la alumna Victoria Calderón Rosep y como segunda escolta la alumna Maya Fernández Durán. A nuestra bandera oficial de la provincia de Córdoba la porta la alumna abanderada Agostina Vegas, como primera escolta la alumna Guadalupe Acevedo y como segunda escolta el alumno Nicolás Paviolo. Flamantes abanderados y escoltas 2021. Portar la bandera es un honor y un orgullo, ya que en sus pliegues atesora la gloria de un pasado de luchas, encuentros y desencuentros, y la pujanza del presente de este pueblo esperanzado. Representar a nuestra institución con la insignia patria es demostrar que eligieron el camino del estudio y la superación. Es tiempo de no rendirse, de fortalecerse y seguir adelante, continuando con responsabilidad en tan meritorio lugar. Recordemos que la historia no se escribe en la crónica de un noticiero ni en la página de un diario. La historia se escribe en el seno del pueblo, en cada barrio, en cada villa, en cada provincia, en cada lugar de la patria. Por eso, hoy, más que nunca, unamos nuestras fuerzas y mantengamos vivo el espíritu de lucha, patriotismo y emancipación. Así vamos a poder hacer una Argentina posible que mejore este presente y que construya un futuro mejor para todos, sin manchas de injusticia, de inseguridad, de intolerancia y desigualdad social. Todos los pueblos, desde siempre,
hallaron en la música un estrecho vínculo entre los hombres, vínculos que los reúne, que los convoca, que les hace sentir que se hermanan en un solo corazón y en un solo espíritu. Unidos en un mismo sentir, escuchemos en silencio y con orgullo las estrofas de nuestro himno nacional argentino, renovando el sentido de libertad en cada palabra que resuena. Se fueron gestando dentro de cada uno de ustedes como destellos parpadeantes. Porque, ¿qué otra cosa es la vida sino un viaje? Una travesía repleta a su vez de travesías. Durante estos años fueron de travesía en travesía,
descubriendo nuevas oportunidades, nuevas estrategias, logrando así un mayor crecimiento. Han aprendido y experimentado, develaron que la vida es impredecible y no hay que tener un plan maestro para enfrentarla, pero si existe, estar dispuestos a nuevas posibilidades y nuevos caminos. Los logros que han alcanzado bajo estas condiciones actuales, además de ser muy admirables, serán parte de las experiencias vividas que forjarán sus futuros. Todo el sacrificio y trabajo fuerte valió la pena y servirán para encaminar la próxima travesía de sus vidas. Todos los viajes tienen destinos secretos sobre los que el viajero nada sabe, pero vale la pena arriesgarse. Continuar el viaje es importante. Sean viajeros apasionados, rompan con la rutina, busquen novedades y desafíos, busquen autenticidad y libertad, busquen historias para contar. No viajen solamente para ver, viajen también para probar, escuchar, sentir. De esta forma, no habrá ningún sitio donde no encuentren belleza. Atrévanse a vivir intensamente grandes aventuras. Aduéñense de nuevas sensaciones. Dejen que el mundo los sorprenda. Disfruten y enriquezcan con cada experiencia que se les presente. No vayan donde los lleve el camino. Busquen uno propio. Marquen sus pasos y dejen sus rastros. Queridos chicos, a lo largo de los años se prepararon con esfuerzo, esperanza, ilusiones, anhelos para vivir este momento. Atravesaron dificultades y retos que son parte de este recorrer la escuela. Escollos que forman parte de la vida y nos dan carácter y templanza. Para sortear con éxito los desafíos que nos presenta la vida, es importante tener una actitud positiva y un horizonte claro de llegada. Por ello, queremos regalarles motivos para seguir viajando en la aventura de la vida. Lucila Rosales. Amable y cordial. La alegría es una virtud en ella. Siempre regala una sonrisa, haciendo que todo sea mucho más agradable. Felicitaciones, Lucila. Martina Zavala. Con su resonante voz expresa sus pensamientos con total sinceridad. Asiste a clases más allá de sus ganas y humor. Siempre presente con su chispa graciosa y divertida. Felicitaciones, Martina. Matías Calderón Roset. Comprometido con el bien común, promueve actividades que generan bienestar social en su comunidad, siendo un honesto promotor del cambio y la hidalguía. Con lo cual, por tu destacada participación y accionar en pro del bien común y por manifestar valores democráticos, eres acreedor de la distinción a la conciencia ciudadana instituido por el Honorable Consejo Deliberante. Por tu solidaridad y generosidad, tu participación en actividades comunitarias para lograr el bien común, has sido elegido como el alumno más cooperador galardonado por la Cooperativa Eléctrica
y de Obras y Servicios Públicos de Justiniano Pose Limitada. Por tu responsabilidad y compromiso, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Justiniano Pose te reconoce con una distinción por formar parte del cuerpo activo del mismo. Por todo el esfuerzo que hiciste a lo largo de estos 7 años, con el gran desafío de adaptarnos a los cambios, eres distinguido como el estudiante destacado en la trayectoria académica, premiado por la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Pose. Felicitaciones, Matías. Luisina Trucci Bocio, cariñosa, expresa sus sentimientos de un modo noble y desinteresado. Sincera, dice y actúa conforme a lo que piensa o cree. Ella es alegre y enérgica. Felicitaciones, Luisina. Jessica Sánchez, de carácter fuerte y compasivo, divertida por naturaleza. Su risa contagia a toda la clase y su voz resuena en toda el aula. Felicitaciones, Jessica. Yamila Quiroga, amante de vivir sola y dormir, es de esas personas capaces de hablar de todo con quienes la rodean, muy educada, respetuosa y de gestos amables. Felicitaciones, Yamila. Ailén Folenti, serena y pensativa, afronta las cosas con calma y tranquilidad, siempre con una actitud positiva en las actividades que emprende, dispuesta a ayudar al otro de manera atenta y generosa. Por todas esas cualidades, por tus valores humanos, tu tolerancia y actitud positiva en beneficio de la amistad y del grupo, eres merecedora de la distinción al mejor compañero otorgada por el IPET número 415. Por promover el diálogo conciliador, eres merecedora de la distinción que otorga el Juzgado de Paz al estudiante con disposición al diálogo y la resolución de conflictos en buenos términos. Felicitaciones, Ailén. Nicolás González, de espíritu manso y actitud relajada, demuestra su trabajo en la sala, dando vida a exquisitas elaboraciones. Su simpatía es su sello, característica que le permite interactuar e integrarse con sus pares. Felicitaciones, Nicolás. María Luz Sánchez, de corazón bondadoso y temperamento sereno, muy educada y respetuosa. Disfruta de su tranquilidad y de compartir el tiempo con amigas. Felicitaciones, María Luz.
Juliana Canelo. Responsable y tenaz. Virtudes que la llevan a desempeñarse de manera destacada y eficaz en los distintos ámbitos de trabajo. Su perseverancia y su deseo de superación nos demuestran que las ganas son un ingrediente esencial del éxito. Por ser una persona generosa, servicial, digna de estimación, con grandes valores como el respeto, la honestidad, la bondad, recibís hoy el Premio a la Nobleza, distinción instituida por la Cooperativa Agrícola Ganadera de Justiniano Pose. Felicitaciones, Juliana. Abigail Díaz, bondadosa y comprensiva, cualidades que la convierten en una persona dispuesta a hacer que los demás pasen un muy buen rato con ella. Felicitaciones, Abigail. Juliana Basualdo. Con ingenio y tranquilidad, se desempeña en clases, denotando respeto en el trato con sus pares. Felicitaciones, Juliana. Las instituciones de nuestro pueblo también quieren reconocer a los siguientes alumnos destacados en este ciclo lectivo. Maya Fernández, por tu destacada expresión artística, representando un concepto, un estilo, un personaje, una visión particular, en todos los casos con un trasfondo de poder decir algo a través del medio artístico, eres merecedora de tal distinción, premiada por la Mutual de Asociados de Justiniano Pose. Felicitaciones, Maya. Elías Casalánguida. El deporte requiere destrezas deportivas, confianza en uno mismo y determinación. Por ello, y además por tu gran compromiso para con tus compañeros y el juego, la Liga Belvillense de Fútbol te premia por ser el estudiante con mejor rendimiento deportivo. Felicitaciones, Elías. Para despedirlos y decirles hasta siempre, Agustina Sala, en nombre de sus compañeros, les deja el mensaje. Queridos compañeros egresados, hoy toca ser los protagonistas, los agasajados, los celebrados. Hoy es su noche, la noche de despedirse con un hasta siempre de nuestro querido IPED. Lugar que los vio crecer día a día, los vio reírse, enojarse, compartir, soñar. Hoy, después de tanto, llegó el momento tan ansiado y a la vez temido,
el momento de hacer el último esfuerzo, abrir las alas y remontar el vuelo. Solo estará el cobijo y el abrazo de apoyo de quienes lo han guiado en las dificultades. Los profes y todos a quienes acudieron en busca de una palabra de aliento dentro de esta segunda casa que es nuestra querida escuela. Hoy los despedimos a ustedes y mañana nos tocará estar en su lugar. Por ello, les aseguramos que cuidaremos muy bien de este rincón vacío que hoy dejan. Además, queremos desearles que se enfoquen en lo que los hagan felices, que no se rindan ante las dificultades, que donde quieran que vayan, dejen huellas, huellas hermosas e imborrables. No olviden que las oportunidades son puertas abiertas y que hay que animarse a ver qué hay detrás de ellas. Recuerden que el éxito es el fruto de la constancia, la responsabilidad y el esfuerzo, pero también del equilibrio entre la razón y el corazón. Todo viaje llega a su final, y aunque comience otro nuevo, la nostalgia inunda la memoria y se adueña del momento. Puertas que se cierran y puertas que se abren, y con ellas, imágenes y voces que transitan la mente. Recuerdos que atropellan enérgicamente. Sentimientos que descubren nuestra esencia. Los profes les regalamos este video de despedida. Los seres humanos no estamos listos para las despedidas. Por más que sepamos que aquello que viene sea mejor. Nos duele soltar, dejar ir. Y es ahora cuando hacemos el balance, cuando nos sentamos a pensar, cuando nos damos cuenta que ya los estamos viendo partir, que ya no son esos niños que con miedo e incertidumbre recibimos hace 7 años. Y aunque es difícil aceptarlo, el tiempo pasó demasiado rápido y se convirtieron hoy en los egresados 2021. ¡Cuánto tiempo! ¡Cuántas mañanas compartidas! ¡Cuántos recuerdos! Que hoy les dibujarán una sonrisa o les presentarán una lágrima. Los nervios de la primera exposición, las primeras producciones, las charlas interminables, los enojos, las risas. A partir de este instante, todo pasa a ser un hermoso recuerdo de esta etapa que tanto les regaló. Y para ustedes como para nosotros, es tiempo de decir gracias. Gracias por cada momento compartido. Porque apostaron a nuestra escuela. Gracias por todo lo que nos han brindado, por cada momento de crecimiento. Gracias por las alegrías, las travesuras, por la buena onda. Sabemos que no fue fácil, pero como dice Mario Benedetti en su poema, no se rindan, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir sus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No se olviden de soñar. No se rindan, porque no están solos, porque la vida es eso, sueños, rosas, espinas. Nunca olviden a nuestro colegio y que de cada profesor han recibido las enseñanzas, los valores que han sido la luz que los iluminó hasta la meta feliz que alcanzan hoy. Sigan siendo buenas personas y que al fin y al cabo es lo que realmente vale. Sean honestos, amables, respetuosos de sus sentimientos, hablen de frente y vivan aquello que dicen, miren a los ojos, sonrían, agradezcan cada instante, así como nosotros agradecemos que hayan pasado por nuestras vidas regalándonos lo mejor de ustedes. Simplemente sean felices. Hasta siempre, sus profes del IPET 415. La familia, acompañante incondicional de este viaje, pilar fundamental en esta travesía, también dice presente esta noche. Hola hija, te amamos, toda tu familia, te deseamos lo mejor.
esta nueva etapa de tu vida, que Dios bendiga tu vida y todos tus proyectos. Sé que vos podés mucho más de lo que te imaginas. Seguí para adelante, te amamos mucho toda la familia. Hola Mati, culmina una de las etapas inolvidables de la vida. A partir de hoy, nuevos sueños y proyectos comienzan el camino hacia un gran futuro. Te deseamos lo mejor en cada meta que te propongas. Acá estaremos para ayudarte siempre. Te queremos mucho, tu familia. Hola Yuri, hemos llegado, gracias a Dios, a concluir todos tus estudios. Bueno, gordita, sabes lo mucho que te amo y en esta hermosa noche lo único que te digo que la pases de la mejor manera como vos sabés y sabes lo mucho que te amo y en esta hermosa etapa te deseo siempre lo mejor. Te amo, besitos. Gracias por todo lo que has logrado y desearte que llegues a cumplir todos tus sueños. Te queremos mucho. Buenas noches, buenas tardes. Quiero darle mis felicitaciones al Nicolás. Que sigan sus logros, sus éxitos. Estamos muy contentos de toda su familia, de sus tíos, de sus sobrinos. Más que agradecida por todo el apoyo de los profes, de las maestras, siempre en contacto, muy contenta por todo el orgullo, todo un orgullo que nosotros tenemos para él y bueno, él sentirá el apoyo nuestro siempre. Te queremos y que los éxitos sigan siempre para vos. Un abrazo. Hola Nico, bueno, te quiero decir que estoy muy contento por el logro de terminar el secundario. Para vos, para tu mamá que estuvo siempre ahí con vos. Y bueno, para la familia, para tus hermanos. Una alegría enorme. Y sabes bien que acá se te termina una etapa y sigue la otra de compromiso. Siempre de compromiso. Va a ser trabajador, va a trabajar, va. Y bueno, y a disfrutar lo que viene. Acá estamos con Nati para felicitarte, para decirte que te deseamos todo lo mejor, que estamos muy orgullosa de vos, que hayas podido terminar el colegio y que te hayas egresado. Te amamos, te queremos y seguí así. Chao. Hola tía Jessy, felicidades por tu graduación, estoy orgullosa de vos, te amo. Bueno hija, ¿qué te podemos llegar a decir nosotros? Que estamos muy orgullosos de vos, de todo lo que lograste en todo este momento, en esta etapa de la vida. Bueno, vos sabés que nosotros te vamos a apoyar en todo, una vez más, lo que viene, bueno, que va a ser muy lindo para vos y que podás buscar otra cosa que vos te guste, como lo que vos querés seguir estudiando. Y bueno, nosotros sabés que te vamos a apoyar en todo. Y bueno, hija, ¿qué más decirte? Que te queremos mucho y bueno. Feliz egreso. Feliz egreso, hija. Y que se te cumplan todos tus deseos, hija. Te amamos mucho.
Beso, hija. Lucy, quiero felicitarte, desearte lo mejor, que tengas, que se te cumplan todos tus sueños y metas. Muchas bendiciones, te quiero mucho. Bueno, Lucy, hoy tuve una gran noche. Espero que lo pases súper, súper lindo, que es una noche inolvidable, que no se olvide nunca. Te deseo muchos éxitos en todo lo que viene en tu vida. Siempre vas a tener mi apoyo. Me hubiera encantado estar esta noche con vos, pero bueno, siempre voy a estar para acompañarte. Te quiero mucho. ¡Hola, Lucy! Hola, hija. Bueno, acá estamos todos reunidos para saludarte en este día tan especial. A vos y a todos tus compañeros, muchas felicitaciones. A seguir adelante y me alegro mucho que hayas podido terminar con esta etapa y las que se te vienen a ponerle mucha pila. Te amo mucho. Hola, hermana, te felicito por todos tus logros. A seguir así, te amo. Felicitaciones, gordita. Espero que disfrutes mucho de esta etapa que se está terminando y que te prepares mucho para la que viene, que es bastante difícil. Te lo digo por experiencia. Te amo mucho. Hola, Luis, y bueno, felicidades. Espero que esta noche la pases bien, que disfrutes, que es lo importante. Y bueno, felicitaciones por todos tus logros. Un beso. Chao, vecinos. Chao. Hola, Luisina. Te felicito por tu logro. Que pases una linda noche. Te amo mucho. Llegó el día tan esperado, mi gordita bella. Le pido a Dios que te llene de bendiciones. Que sea Él el que te ilumine el camino de ahora en más. Te amo, mi gorda bella. Bueno, gorda, acá estamos las dos emocionadas. Felices del logro tuyo y bueno, te amamos mucho y ahora a disfrutar y con mucha responsabilidad. Y ahora está más grandecita. Te amo mucho, mi amor. Luchi, te felicito por haber llegado hasta acá. Es muy importante, ya que es el cierre de una gran etapa que te esmeraste por alcanzar. Espero que la disfrutes y que también sea el inicio de un nuevo periodo que traiga grandes logros en tu vida. Te quiero mucho y que disfrutes. Primonte, hermosa, felicidades, felicidades en este día tan especial porque lo lograste, porque te estás egresando, porque estás cerrando un ciclazo. Así que decirte que sos una persona hermosísima, que te mereces todo lo mejor y que te deseo todo lo mejor ahora y siempre. Te amo con el alma y sabes que para lo que necesites siempre estoy. Felicidades, prima, te amo. Y la fiesta se empezó, vamos gordita, vamos, vamos. Feliz gordita de estar con vos, acompañándote en este momento en que vos terminas el secundario, empezás una nueva etapa, contenta de estar con vos, de acompañarte y a seguir adelante como lo hiciste hasta ahora, que todo se puede, mi amor. Hola, Marti, aquí estamos con el papi para desearte felicitaciones por tu egreso. Estamos muy pero muy felices de que haya terminado el secundario, así que bueno, todo lo que se te proyecte de ahora en más en adelante, sabes que tenés el apoyo incondicional nuestro. Te amamos, te queremos mucho, Tati, y a seguir adelante, a seguir estudiando, que como siempre decimos con el papi, esa es la mejor herencia que te podemos dejar. Tus hermanos no pudieron estar, así que te mandan un besote enorme. Bueno, Martina, felicitaciones por tu egreso. Sabes que puedes contar con nosotros para lo que sea y te queremos mucho, papá y mamá. ¿Cuántas sensaciones se acumulan al final de un viaje? Una confusa mezcla de sentimientos alborota el alma. Porque no es solo cerrar una etapa, es dejar un lugar que supo encaminar sus vidas, un lugar que les permitió crecer y madurar, donde recibieron afecto y contención en cada paso dado, un lugar en el que tanto dejaron, cual tanto se llevan. Doctora María Ángeles Fagiano los despide en nombre de la comunidad educativa del IPET número 415.
Salud, séptima promoción de técnicos en industrias de los alimentos. Nuestros ni tan demonios ni tan ángeles, como ustedes eligieron definirse grabando esto en sus conjuntos de promo, presentándose cada día de este año escolar, recordándonos cada vez que todos somos un entretejido de luces y sombras y que de eso va, en parte, la vida, de integrar nuestros opuestos, de hacer nuestra propia alquimia interna. Nos reunimos hoy para despedirlos en un lugar resignificado, un lugar histórico que aseguraba viajes en otras épocas y hoy es cultura. Celebramos que el viaje, hoy, para ustedes, es hacia otra forma de vivir. Hasta hoy cumplieron con su oficio de estudiantes. Habitaron la escuela técnica, aprendieron de alimentos, de convivir, de cumplir reglas, de realizar acuerdos, de ser parte, de ser grupo, entre otra infinidad de cosas que hoy se llevan a sus vidas de adultos, a las vidas que cada uno pueda y quiera construir de acá en más. Entre ustedes ya hay madres, parejas, trabajadores. Hay personas que dan servicio a la comunidad y estos son nuestros más preciados logros. Al cerrar un ciclo, corresponde agradecer a la vida que nos permite transitarla aún con sus misterios, sus cambios, sus situaciones excepcionales como lo es esta situación sanitaria. A la democracia, a la salud, a la alegría como elección diaria. A nuestras autoridades nacionales, provinciales, municipales, a las de educación, a nuestras inspectoras educación técnica y a sus secretarias, a quienes somos IPET, secretaria, preceptoras, ayudantes técnicas, maestros de enseñanzas prácticas, profesores, personal PAICOR, personal de maestranza, a la coordinadora y a los referentes del programa Acompañar y a cada uno de los programas que el Estado crea para poder sostener las trayectorias escolares. Becas Progresar, Conectar Igualdad, Acompañar, Enlazar. Al capital humano que son, a los que cada día sostienen la escuela, dan lo mejor de sí para que el proceso de enseñar y aprender ocurra, acompañando a nuestros estudiantes siempre. A todo el personal municipal, a los de cultura que hoy nos organizan este espacio, nos ofrecen esta oportunidad, a los de acción social con quienes trabajamos en conjuntos, a los de salud, quienes este año tuvieron la tarea especial por la situación epidemiológica, al COE local, a los de finanzas por su administración para que en la escuela haya todo lo necesario en materia de alimentos, módulos alimentarios, bioseguridad, arreglos, a los de obras, quienes nos ayudan constantemente con el mantenimiento del edificio escolar. Les cuento a todos que este año cerramos el patio de la escuela que compartimos con Fray Justo, logrando tener nuestro propio salón de usos múltiples, un sueño más cumplido. Agradecemos también a cada proveedor, cada personal que realizó obras, arreglos, reparaciones. A la señora jueza de paz, a nuestra policía, a nuestros bomberos, servicio de emergencia, a todas las instituciones del pueblo que de una u otra manera colaboran con nosotros. A las empresas que siempre abren sus puertas para que nuestros estudiantes realicen sus prácticas laborales no rentadas. A las otras escuelas, las que compartimos edificio, Santa María de Oro, Sedma 12, Mimi Jorgelina, a la escuela especial y su inspectora, a los otros secundarios que nos acompañan siempre en la tarea. A todos los medios de comunicación del pueblo que nos acompañan siempre. A cada vecino que acercó su donación a la escuela, ya sea de abrigos, libros, diccionarios, ventiladores, en las familias de Marta Citadini, de Coqui Vascón y Gabriela Loco, agradecemos a todos. A los desafíos, la capacidad de cambio, de adaptación, de aceptación. A cada familia que confía en la escuela, la educación de sus hijos, sabiendo que es un trabajo que realizamos juntos. ¿Cuántas sensaciones se acumulan al final de un viaje?
una confusa mezcla de sentimientos alborota el alma. Porque no es solo cerrar una etapa, es dejar un lugar que supo encaminar sus vidas, un lugar que les permitió crecer y madurar, donde recibieron afecto y contención en cada paso dado, un lugar en el que tanto dejaron, cual tanto se llevan. Doctora María Ángeles Fagiano los despide en nombre de la comunidad educativa del IPET número 415. Salud, séptima promoción de técnicos en industrias de los alimentos. Nuestros ni tan demonios ni tan ángeles, como ustedes eligieron definirse grabando esto en sus conjuntos de promo, presentándose cada día de este año escolar, recordándonos cada vez que todos somos un entretejido de luces y sombras, y que de eso va, en parte, la vida, de integrar nuestros opuestos. Escolar, recordándonos cada vez que todos somos un entretejido de luces y sombras, y que de eso va, en parte, la vida, de integrar nuestros opuestos, de hacer nuestra propia alquimia interna. Nos reunimos hoy para las encrucijadas son lugares de incertidumbre, de dudas. Ninguna elección es inocente. En cada elección elegimos no solo un trabajo, un margen de ganancia o un proyecto a presentar. Elegimos mucho más. Elegimos quiénes queremos ser. ¿En qué estilo de vida profesional creemos? ¿En qué clase de sociedad y de país queremos vivir? Sin dudas, el mejor camino es el que nos permite dormir tranquilos cuando las luces se apagan, cuando llega el silencio. Los invito entonces a ponerse de pie y van a alzar la voz con firmeza y determinación y a realizar una primera elección de vida para cuando atraviesen las puertas, sí, de este acto y de esta escuela. Repiten después. Yo leo, sí, y después ustedes repiten. Hoy prometo pensar en la vida con compromiso, responsabilidad y sensibilidad social. Hoy prometo hacer valer mi título y mis conocimientos con orgullo. Hoy prometo ser feliz y hacer felices a otros. Hoy prometo que a la vuelta del camino seré un buen estudiante, profesional o trabajador, pero sobre todo, seré mejor persona. Adelante, promo 2021. Que el sol brille cálido sobre sus rostros. Los saluda la inspectora, profesora Ana María Muñoz. También felicitan a la promoción 2021 y les desean éxito las siguientes instituciones. Comunidad Educativa del Instituto San José. Comunidad Educativa del Instituto Privado Virgen Niña. Comunidad Educativa del Instituto Privado Dalmacio Vélez Arfiel. Comunidad Educativa del Instituto Leopoldo Lugones de Ordóñez. Comunidad Educativa Escuela Fray Justo Santa María de Oro, nivel inicial y primario. Inspectora de Modalidad Especial, profesora Silvia Pica. Cooperativa Agrícola Ganadera de Justiniano Pose.
comunidad educativa de SENMA número 12, 212, perdón. Despidamos en silencio y con respeto a las banderas de ceremonia que nos acompañaron en este acto. La travesía ha concluido. Este era el momento y la meta propuesta. Sin embargo, se siente algo extraño, ¿no? Ese querer llegar y ese necesitar partir nuevamente. Parece que todo ha sido parte de un sueño, una noche de insomnio tan solo, este viaje que realizamos juntos. La travesía ha sido larga y la experiencia nos ha cambiado. Fueron tantos momentos, tantas emociones. Los sonidos y aromas conocidos invaden los sentidos. Y aún con nostalgia, al fin tomamos conciencia de que hemos llegado. Es tiempo de analizar la travesía de lado a lado y corregir la ruta, redireccionar el rumbo para emprender un nuevo viaje. El viaje no acaba nunca. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol, lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que ahí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, tenerlos presentes para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje. Siempre el viajero vuelve al camino, porque al final de cuentas, la vida es viaje, aventura y travesía. Queridos alumnos, para seguir por esas travesías que les presentará la vida, necesitarán claridad y enfoque. No pueden ir como un barco a la deriva. Necesitan dirección, necesitan salir de sus zonas de confort. Así ganarán más confianza en sí mismos, en sus fortalezas, capacidades, y lograrán materializar todo lo que se propongan. Si creen en ustedes, mejorarán su autoestima y amor propio. No se limitarán y construirán la versión de ustedes. Cambien su mentalidad. Dejen atrás creencias, pensamientos y actitudes limitantes, y así tomarán conciencia de todo aquello que no suma a sus vidas. Busquen herramientas y estrategias que los lleven a vivir más plenos, conscientes y felices. Hay demasiadas aventuras ahí afuera esperando a ser vividas. Tienen todo un mundo que explorar, nada que perder, mucho por ganar. Hasta siempre, promoción 2021. Los queremos mucho.